Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en la clase mencionada y vamos a jugar un mazo muy baratito, muy sencillito el combo. ¿Y cuál es el combo sencillito? Yo os lo explico. ¿Magnacero qué hace? Pues mira, Magnacero, si ha hecho mucha resonancia con él, 10 veces, hace 10 en área. Si pega 10 y es increíble el daño en área, ¿no? Pues ahí está la gracia. Si con Magnacero limpiamos una mesa, pues con 3 bichos. Bueno, con 2 bichos realmente haríamos 30. Entonces, todas las tolerancias absolutas que tengamos en la mano valen 0. Pues eso es básicamente. Además, fijamos un 5-5 en mesa, ¿no? Entonces, tiraríamos esto en turno 7. Limpiaríamos toda la mesa y así de turno pues ganaríamos con las tolerancias. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues mira, un mazo que roba carta, roba carta, roba carta. No roba carta, pero sí que mete carta, así que activa resonancia igual. Lo importante es activar resonancia. ¿Por qué? Bueno, tenemos que activar resonancia 10 veces para que esto haga 10. Luego también tenemos cartas para bajar tolerancia directamente, como el demonio abrasador, que puede hacer 20 en un mismo turno. Dos de ellos mismos son 5 y dos de su habilidad, que son 20. Así que otra forma de bajar. Llamo esto para robar mucho. A mí es la que menos me gusta porque es la más pesada de jugar. Se puede jugar cosas más defensivas, pero bueno. Esta versión la he visto y me gusta así. Esto me gusta bastante, roba y nos curamos, podemos hacer daño también, robamos. Muy sencillito, robamos, llevamos Magnacero, tiramos Magnacero y el siguiente turno tolerancia. Y en algún momento turno en vez de Magnacero tiramos demonio y lo mismo, ¿no? Aparte, si tenemos una Evo, pues ya son 20, pues son 9 y 9, 18 con 2 y una Evo 20. Vamos a jugarlo, vamos a darle cañita. Y a ver qué tal va este mazo de los tolerantes. Además, si toleramos mucho el dolor de nuestros rivales partiéndonos en la cara, porque créeme que no va a valer. Vamos a jugarlo. Vale, contra el dimensional. Vamos contra el de artefacto, casi seguro. No creo que esté jugando este mi mazo. ¿Y nosotros qué vamos a buscar? Pues robo. Robo de carta. Nos podemos quedar una tolerancia. Si somos segundo, nos podemos quedar esto. Siendo primero, no. Robo de carta. Bueno, esto me lo puedo quedar. Viene bien. Ah, si fuera segundo, sí. Bueno, guardado. Esto roba, así que me viene bien para la resonancia. A ver que me quito. Creo que esto es mejor. Le freno más, ¿no? Le quitamos un quitarle un cambio de paradigma, creo que es mejor. Aunque vayamos un poco más lento. Aquí. Esto no lo quiero. Esto aquí. Sé que lo puedo jugar en cualquier momento. Roba más ya. Vale. Si me sobrevive hasta dos, pues ya tengo turno. Vale, está yendo lento. Sí que está guay para mí eso. Esto va aquí. Y esto va aquí. A ver si me entra algo de uno. Voy a dar incluso aquí esto. Vale, si de turno combinamos esto más esto. Buen turno. Me va a matar eso. Pues aquí lo peor que tengo es el demonio. A ver si me entra algo mejor. Entra la escopeta. Eso está bien. Vale, sí, porque este turno. Es que esto es muy buena la vuelta. Pues me voy a quitar esto. Es que está muy bueno tener el otro, porque este evoluciona gratis. Vale, eso es malo. Esto no se puede destruir ni nada, ¿no? Magnacero como a 7.
8. ¿Qué me quito? Probamos. Qué bueno, tío. Qué bueno. ¿Qué lo vamos a hacer, señora? ¿Qué lo vamos a hacer? Porque se activa resonancia siempre. Y a la cara. ¿Qué? Problema es que puedo perder la partida, pero aún así está brutal, ¿eh? Aunque pierda la partida. Pero empezar así, empezar haciendo el turno 7 todo. El mínimo lo bajo a 10. Me baja cosas, si no tiene miedo. Pues no le mato el milagro, ¿eh? ¿Todo? A todos los enemigos, líderes y combatientes, si le pego de 10, le puedo dejar 2 de vida. No le puedo matar, ¿no? Son 14. Ahora sí vale un barato. A ver, que me puede matar, vale. Si me mata, pues le aplaudimos. Si me hace el combo del OTK, le aplaudo y le digo que es un campeón, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo solo digo, era un campeón, era el amo del universo y tal. Pero que lo hemos hecho ahí como campeón, ¿eh? Parece que no tiene el OTK. Parece que se va a morir. Bueno, está jugando mucho de eso, lo que pasa es que... Vale, se la ha quemado uno. Se muere. Este se muere, señora. Se nos muere. Primera partida. Esto es la suerte de los novatos. Como dirían muchos. Como roba el mazo, está muy bien. Lo que hace es robarlo a los finales. T14. A ver, que me puede matar, ¿eh? Si tiene... No sé cuánto cambio... Tiene el OTK. Lo que he dicho, tío. Si tenía el OTK, pues le aplaudimos. Pues yo le aplaudo. ¡Ole! ¡Enhorabuena, tío! Venga, tira, vamos. Qué ridículo, tío. Bueno, pues... Nos quita la victoria. Con... Porque sí. Pues ya está, tío. Lo hemos hecho todo bien. Bueno, pues... El artefacto. Esta es la realidad. Mejor no podemos haberlo hecho, ¿eh? Bueno. Pues ya lo sabéis. Si os toca un artefacto, pues seguramente perderéis. Si os pasa como a mí. Él ha sido primero. Y ha ganado. Y él ha tenido el OTK. No ha salido todo muy bien. Y él simplemente que ha sido Dios. Ha sido Dios. Y contra Dios, pues te mueres. Vamos a echar otra. Madre mía, tío. Menuda forma de empezar, tío. La ilusión de que le mato. Y me mata él, tío. Flipante. Flipante. Si es que esto es... El poder de la realidad, tío. El poder de la realidad. La realidad, tío, pegando duro. Me vamos a echar otra. Luego hay gente que dice que me quejo mucho. Que tengo suerte jugando. Que... Porque lloro tanto. Yo dejo constancia. Para cada cual que saque sus conclusiones. Otro artefacto. No, pues... Somos primeros, vale, somos primeros, eso es interesante. Siendo primeros tenemos opciones. Más que nada porque tiene un turno menos. Y vamos a robar mucho. Vamos a tope. Éramos primero, ahora éramos segundo. Creo que he perdido siendo primero, ¿verdad? Sí. Ni siquiera era segundo. Es verdad, me ha ganado en turno 7. Si he tirado yo mi turno 7 de Magna. Y él ha tirado un turno 7 de... Normal, suyo, y me ha ganado. Me ha jugado perfectamente 8. ¿Cuántos cambios de paradigma? 3 para matarme y 3 o 4 más. Me ha jugado unos 7. Ha sido muy ridículo. Las cosas
las cosas que hacen en un mazo de artefactos, la verdad. No deja de ser eso. Es que ha sido muy fuerte, tío. Le he tirado el magna, he cargado la otra. Tenía el daño en la mano y me he muerto, tío. Y me he muerto. ¿Qué habéis sentido, tío, vosotros? Yo me he sentido mal, ¿eh? Me he sentido como engañado, tío. Como cuando te estafan, tío. Me sentí estafado, tío. La palabra, estafado. Voy a matar uno de estos. Porque no quiero... Esto es Mirror, ¿eh? Somos primero. Mirror, tío, flipante. Bueno. Disparo... Ah, no, Mirror, Evolución, vale. El suyo me parece un mazo mejor que el que estoy jugando yo. Más que nada porque puede romper el amuleto. ¿Habéis fijado que he perdido la partida dimensional porque no le he roto el amuleto ese? Demasiado relevante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a jugar esto aquí. Vamos a quitar esto porque siendo primero esto hechizo es bastante mea. Y ahora vamos a tirar esto aquí. Yo diría que lo mejor es robar, ¿no? Y ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Falta una carta, ¿no? Vale. Lo bueno es que con Arcángel robamos bastante. Vale, aquí limpia. Él está haciendo sus cosas. Quizás primero me ha puesto un artefacto y luego me ha puesto una evolución. ¿Esto qué es? ¿Tu dimensional es el peor de todos? Vale. Esto hay que jugarlo. ¿Qué es lo mejor? Yo diría que esta. No hace claro nada estas. Mira esta carta. Si resonancia se activa, obtiene poder de golpe letal. Vale, se activa. Interesante. Y... la Evo aquí. ¿Qué pasa? Me interesa tener la Evo aquí directamente. Esto es robar, ¿eh? Lo bueno es que robo mucho. Estoy viendo que me va a matar igual que el otro, pero... pero antes, no sé, tío. Estoy viendo algo que no me gusta. Bueno, es que robamos. Vale, tengo el Magna Cero. ¿Magna Cero activado? No puede ser. No puede ser. ¿Is the dream? Tengo 11 a la cara. Se puede curar, pero ¿se puede curar 11? ¿Se puede curar 11? Es la pregunta. Matarme no me mata. No es no el de artefactos. Ni tan por lo menos un turno más. Se va a morir. Lo sabe. Se va a morir, lo sabe. Vamos a ganar, señores. Vamos a ganar. Después de que un dimensional nos rompiera nuestro sueño y nos dijera, jaja, tu mazo no puede ganar ni aunque le salga perfecto. Otro dimensional ha dicho, bueno, no estoy tan roto, ¿vale? No soy piel cero como el otro mazo. Sí que puedes. Qué bonito, tío. Si es que hay que ser tolerante en esta vida, ¿no? Hay que ser tolerante. No todos los dimensionales no ganarán. Que el artefacto es... quizá hay algún hechizo de que se iba a remover en este mazo. Que no sea la voluntad. Quizá hay que meter voluntad, simplemente por... si pretende jugar esto de forma seria. Bueno, hemos ganado una, vamos a echar otra. A ver si no es dimensional. Quiero jugar cosas que no sean dimensionales. Gracias. No mirros. Dame otra cosa, lo que sea, juego, lo que tú quieras. Vale, con el nigromante. Vale, lo quitamos todo porque esto no es robo.
Hacemos robo. Somos segundo. Tenemos disparo felino. Esto es buenísimo. Como herramienta defensiva es muy bueno. Ya puedes robar, ¿no? Puedo jugar el de este. Me vais curando, es que como no tengo nada que hacer. Voy para jugarlo, tío. Es que vienen bien para descartarlo. Nada, lo voy a jugar incluso. Tenerlo en la mesa no me molesta. No, mata, pues nada, mata. A algo sirve. Vale, siguiente turno tengo el disparo, que está bastante bien. Y poco más. Algo de uno que miente. Realmente es como lo he regalado un poco, ¿no? Pero creo que están bien. A ver, siguiente turno. Hace directamente demonio Evo. Y está, no está mal. No me desagrada, ¿eh? A ver, si me hace eso ya me molesta mal, tío. Bueno, así. Supongo que exilio siempre eso. Esta jugada dura, ¿eh? Supongo que sí. Si liamos siempre este, lo matamos realmente. Y esto es el problema. Problema de esto. Creo que no mate el 1, ¿no? Problema de esto es que tengo que jugar esto. Ya. Bueno, vale. Pero macho, tío. Soy un desgraciado, tío. Yoritomo era un desgraciado. Ni siquiera voy a llegar a la resonancia. Me puedo rendir ya, ¿vale? Me puedo rendir ya. Me rindo. Dejamos el vídeo aquí. Queda igual, tío. Queda igual. He perdido. Bueno, ¿grabamos una última partida? Me ha grabado una partida. Esto ha sido tan humillante. Que no ha hecho nada. Me ha hecho nada. Pero esto ha sido humillante. Humillante máximo. Ay. Pues yo entiendo que a nadie le gusta partidas de 12 a 13 turnos. Demasiado largo. Pero que se sentencia las partidas por carta del 3 al 4 o así. Y que ya directamente esté la partida acabada. No me gusta, tío. Y es el juego, ¿eh? O sea, tu verse está. Eso. Ahora mismo. Y bufar unas cartas para que esté roto un mes. Es decir, esta última vez, en vez de que sea un mes mejor que las dos anteriores, quieren que sea peor todavía. Yo flipo, tío. Flipo, tío, con la forma de que lo hacen. Me parece increíble, tío. Se quedan tan anchos, tío. Pues ya está. Pues ya está. Es su juego y ellos pueden hacer lo que quieran con su juego, ¿no? ¿Quién soy yo para decirle cómo lo tienen que hacer? Pues nadie. Pues no soy nadie. Está clarísimo. Se ve que si toman esas decisiones porque ellos piensan que es lo mejor para su juego. Ah, y a mí me sientan tan mal. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, eso ya sabéis la solución tan fácil que es. Si algún juego te deja de gustar, deja de jugar y ya está. Por suerte la solución es sencilla. Voy a traer aquí. Así que... en el momento que ya no aguante más, pues dejaré el jueguecito. Cuando yo lo he dicho ya en varios vídeos. En el momento que consigan que rotación sea ilimitado a 2.0, yo dejo el juego. Porque a mí no me gusta jugar ilimitado. Y para jugar lo mismo en rotación, pues ese día pues dejaré de subir vídeos sobre VRs.
y subiré otra cosa. El canal no lo voy a dejar, eso sí que lo tengo clarísimo. Eso sí que lo tengo clarísimo, que el canal no lo dejo. Shadowverse, posiblemente. El canal ni de coña. No vamos a robar mucho. Vamos a robar mucho. A ver qué hacer. No, eso es una cosa que tengo muy clara. Puedo dejar Shadowverse, pero el canal no. No os preocupéis. Si me cabreo con Shadowverse y me parece que el juego ha dejado de merecer la pena, yo subiré otro contenido. Yoritomo no se muere. Se puede morir Shadowverse en mi canal, pero Yoritomo no. Yoritomo le queda mucho. Mientras viva, me parece a mí. Yoritomo mientras viva. Mientras vivo tenga tiempo, que básicamente es lo mismo. Mientras vivo tenga tiempo, creo que es básicamente lo mismo. Madre mía, qué mesa, tío. Madre mía, qué mesa, oye. Te gusta la mesa esa, ¿eh? A ver, ¿cómo va esto? Tengo demasiada tarta. Va a matar la dos, el bicho ese. Aquí va uno. Aquí va otro. Me gustaría hacer otras cosas, pero... Va a ser que no puedo, ¿no? ¿Cómo vamos de máquina? Bueno, no va mal. Voy a esperar, ¿no? La se fábrica. Ah, yo no sé para qué juego otra partida, tío. Sí, ya sabemos cómo va a acabar esto. Ay. Y que estas cosas no lo digo porque esté perdiendo con mazo meme ni nada. Lo digo por las cosas que yo veo. Las jugadas que veo normales. Los buffos que meten después de una mini expansión a cartas que directamente estaban bien como estaban. Y para forzar que el arquetipo se juegue, lo hacen. Todo va así últimamente en Shadowverse. Todo va con forzado. Y habrá gente que es fanática del juego y haga lo que hace Game, lo apoyará, pero yo no soy ese. Yo nunca he sido fanático de Shadowverse. A mí me gusta jugar a Shadowverse. Pero yo no amo a KMR ni nada. Yo si tengo que dejar el juego, lo dejo. Este sí que me va a dejar la cara plancha. Bueno, o sea, lo vamos a dejar por aquí. No se puede. Ha sido bonito. Lo he intentado. Hemos ganado una partida. Nos quedamos con esa partida como victoria. Y estamos muertos. ¿Vale? Directamente estoy a 5. Si le mato esto me muero. Ya está. Nos rendimos. Y ya está, tío. ¿Por qué me quejo? Mira, una cosa. Ya aprovecho. Dimensión de artefacto no necesitaba que lo bufaran. Es ridículo lo que han hecho. Estaba perfecto el mazo. Estaba perfecto. 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 Era jugable, era bueno. Se jugaba en campeonato, de los más jugados. ¡Pah! Spam. Porque de larga. El nigromante, vale, lo entiendo. Pero el nigromante, en la mini le dan cartas buenas. Con esas cartas buenas, hubiera sido jugable. Venga, vamos a coger el armadillo ese y que sea echar 2.0. Porque sí. Pues está, tío. Eso es lo que yo digo que no me gusta de CI Games. Y si CI Games va a seguir por ese camino, y ese va a ser su filosofía, así, convertir la rotación en el nuevo limitado, pues me iré. Da igual lo que diga, esto lo que diga aquí no ejerce ninguna presión en CI Games. CI Games no sabe quién soy, CI Games no me escucha, CI Games no va a cambiar de opinión por mí, ni por nadie, ningún creador de contenido en español. Ni siquiera creo que cambie de opinión por ningún creador de contenido de habla inglesa, que son más fuertes. Quizás si algún japonés lo dijera, pues lo mismo, pero lo dudo. Dudo que hicieran eso. Pues nada, seguiremos aquí aguantando en la brecha hasta lo que se pueda, ¿vale? Yo seguiré trayendo mazos de Shadowverse, ya lo he dicho varias veces, mientras el juego... pues se puede hacer jugando, lo jugaré cuando el juego se vuelve jugable. Pues yo no me dedico a esto competitivamente, esto no es mi trabajo, así que ya sabéis mi opinión, ¿no? Pues perdón por dar la chapa, pero simplemente me quería desahogar porque son cosas que llevo pensando mucho tiempo sobre el juego. Lo digo de vez en cuando, pero
quiero que lo sepáis. Quiero, me podéis también poner vuestra opinión, qué pensáis vosotros del estado actual de Shadowverse, su evolución, va en buen camino, me puedo equivocar. Yo le tomo, te equivocas, que tú juegas mucho y entonces lo ves diferente. Decídmelo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, después de toda esta chapa. Si ha gustado, podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós.